mi amor, ¿dónde te muevo? Aquí está bien. Hey guys, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a este canal. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo que hace tiempo hice, pero esta es la parte 2. Vamos a hacer un vídeo de ¿qué prefieres? Podéis ver muchos vídeos en internet y me parecen bastante graciosos porque es como ponerte al límite de ¿qué harías? Puñitos pequeños, puñitos pequeños. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Te voy a dejar por aquí arriba el link. ¿Es por aquí o por aquí? Espérate. Te voy a dejar por aquí arriba el vídeo de ¿qué prefieres? El de hace tiempo. Fue uno de mis primeros vídeos y estuvo muy chulo. A mí me gustó mucho hacerlo. Así que ¡vamos a hacer otro! Vamos a ver qué preguntas nos dejan por aquí. La primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en tu casa favorita pero en un barrio muy malo? ¿O vivir en una casa muy mala pero en tu barrio favorito? Yo prefiero vivir en una casa muy mala pero en mi barrio favorito. Joder, estar ahí en tu casa encerrado porque tu barrio es muy chungo no mola. Que prefiero vivir en una casa mala pero estar en mi barrio a gusto con mis gentes, mis amigos y mi todo. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Viajar por todo el mundo pero no volver a pisar España o no salir nunca de España? Esta es difícil porque quiero viajar. Es muy guay vivir en España. ¡Joder! No voy a salir de España. Venga, va. España hay mucho que ver, ¿eh? A veces nos queremos ir fuera para ver todo lo que hay, pero quédate en España también, que tenemos muchas cosas. ¿Qué prefieres? ¿No volver a comer nunca chocolate o no volver a comer queso? No volver a comer nunca queso. A ver, es que claro, son dos cosas que no me apasionan extremadamente. Creo que el chocolate me ansia más. ¿Qué prefieres? ¿Ser listísimo pero muy feo o ser guapísimo pero muy tonto? Obviamente ser listísimo pero muy feo. Porque bueno, la cara la puedes operar, pero esto... ¿Qué prefieres? ¿Solo ser capaz de susurrar o solo ser capaz de gritar? Me apareció en el otro vídeo y dije solo ser capaz de susurrar, porque es que a gritos es una mierda. Hay situaciones en la vida que no puedes estar gritando. Esto que estás en el médico o algo y le dices a tu madre, me estoy cagando, imagínate. ¡Me estoy cagando! Todo el mundo, gracias por esa información. ¿Qué prefieres? ¿Ir desnudo todo el rato o que todo el mundo pueda saber lo que piensas? ¡Hostia! ¡Hostia! No sé, creo que es la más difícil hasta el momento. Ir desnudo todo el rato, es que ir desnudo todo el rato. Ir desnudo todo el rato y punto. Y si no, pues me pinto el cuerpo así con esto que se pinta. Están 3 horas pintando del cuerpo y tal. ¿Qué prefieres? ¿Tener un botón de rebobinar en tu vida o tener un botón de pausa en tu vida? Tener un botón de pausa en tu vida. Es que hay situaciones en las que dices, tengo que parar, tengo que pensar o tengo que meter un puñetazo y tengo que seguir con mi vida. ¿Qué prefieres? ¿Encontrar el amor verdadero pero ser pobre o ser multimillonario pero nunca encontrar a tu alma gemela? Pues quieres que te diga, esto también está difícil, ¿eh? Encuentras tu amor verdadero pero eres pobre toda tu vida. Pero tener mucho dinero y no tener con quién compartirlo. Entonces, digo, no sé. Venga, encontrar el amor verdadero pero ser pobre. Una difícil decisión, ¿eh? Novena pregunta, ¿vivir una vida llena del mejor sexo pero comiendo fatal? ¿O vivir una vida comiendo los mejores manjares pero sin sexo? Vivir una vida comiendo los mejores manjares pero sin sexo. Donde se ponga unas patatas fritas y un huevo que se quite todo lo demás. Y la última pregunta. ¿Vivir eternamente pero ver morir a todos tus seres queridos? ¿O morir antes de los 70 pero vivir una vida perfecta? Vivir eternamente, no. ¿Para qué? Así no valoras nada, no valoras tu vida, no valoras el dinero, no valoras nada, no valoras el trabajo, la amistad, no valoras nada. Así que fuera, morir antes de los 70 pero estar a gusto con todos. Así que nada, me encantaría que me dejarais aquí en los comentarios a ver qué pregunta es la que más os ha costado o la que más os ha gustado o si opináis diferente a mis contestaciones. Así que bueno, nos vemos. ¿Qué me pasa hoy? Nos vamos a ver el próximo viernes con otro vídeo que me podéis ir dejando también en los comentarios algunas recomendaciones que queréis que haga. Simplemente eso, que tengáis una feliz semana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah, muah, muah!